Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Café Bartolino. Y la cita es aquí los viernes a las 7 de la mañana, hora Colombia, en www.ecoradio.com. Y les recuerdo que también en el canal de YouTube, estos programas están ahí, usted los puede escuchar en el canal de Ecoradio y en el canal de Asia Bartolina. Un saludo a todos los miembros de la Junta Directiva y a todos los miembros de Asia Bartolina. Un saludo muy especial, que este programa lo hacemos con el apoyo. Hoy, la verdad, también, como siempre, nuestros invitados aquí en Café Bartolino son invitados de lujo, son invitados muy especiales. Y hoy me encuentro con un Bartolino promoción 1982, un Bartolino muy especial, con Juan Pablo González Escobar, sacerdote jesuita, y actualmente es el rector del Colegio San Bartolomé de la Merced, nuestra alma mater. Juan Pablo, bienvenido a Café Bartolino. César Augusto, muy buenos días y muy buenos días para todos y hoy puedo decir para todas también, porque este programa no es solamente para Bartolinos, sino también para Bartolinas. Muchísimas gracias por tu invitación. Sí, Juan Pablo, de acuerdo total. Es decir, cuando yo digo Bartolinos, pues la verdad yo no hago la distinción. Cuando digo Bartolinos, somos todos Bartolinos, Bartolinas. Y la verdad, hoy el tema del día, el que me he planteado yo, porque es el que quiero conversar contigo, es San Bartolomé de la Merced 2020. Pero para hablar de San Bartolomé de la Merced 2020, obviamente contigo hay que aprovechar y hacer un recorrido por los años que vivimos en el colegio. Y quiero arrancar hoy con una frase de San Ignacio de Loyola, que yo sí creo que todos los que nos formamos con la Compañía de Jesús, con los sacerdotes jesuitas, pues nos sentimos muy orgullosos de esa formación. Y lo he dicho, y es que este programa, que es un homenaje para todos, también es un homenaje para todos nuestros maestros, para todos nuestros profesores, y claro, muy especialmente para todos los sacerdotes jesuitas que entregan su vida a la educación, a prestar un servicio para todos. San Ignacio de Loyola, en una de sus frases máximas que me encanta, nos dijo: alcanza la excelencia y compártela. Juan Pablo, una pequeña reflexión sobre esa frase. Sí, gracias, César Augusto. El colegio, te cuento, está en estos momentos, el próximo año cumplimos 80 años, 80 años de existencia allí en La Merced, porque el colegio comenzó en el Colegio Mayor de San Bartolomé en los años 1604 y después por cuestiones del destino, pues llegamos a la finca de los padres que era aquí en La Merced y estamos cumpliendo 80 años. 80 años tratando, como dicen también en la Universidad Javeriana, servirle al país, buscando personas conscientes, coherentes, comprometidas, competentes, lo que llamamos nosotros las cuatro Cs. Y dentro de eso y en nuestros lemas está servir, hacer las cosas con excelencia, pero no solamente como persona o solamente cerebralmente, sino integralmente. Por eso hoy en día se necesitan personas excelentes en todo sentido. Eso sería como el comentario que yo hago y de alguna manera buscamos en el colegio nuevas prácticas, nuevas técnicas o nuevas formas de llevarle a los muchachos cómo hacerse personas excelentes. Y hay una cosa muy curiosa, en el colegio estamos haciendo encuestas sobre ¿por qué un padre de familia escoge el colegio? No lo escoge por el estrato social, no lo escoge porque es muy bueno en el inglés, no lo escoge porque es Cambridge, no, lo escoge por la formación espiritual. Y si tú quieres ser una persona excelente, yo creo que debes tener un sentido de vida. Y ese sentido de vida es precisamente la espiritualidad que es la que te lleva a ser excelente. Como tú sabes, yo soy sacerdote, como Jesús fue excelente y nos enseñó a amar y nos enseñó a querer, y de eso se trata. De acuerdo, Juan Pablo. Yo creo que los que hemos compartido esta visión la vivimos desde que nuestros padres nos llevaron a estudiar a San Bartolomé, pues esa es una visión compartida. Juan Pablo, pero arrancamos. Juan Pablo es modelo 82, pero Juan Pablo venía de San Ignacio o hizo todo el colegio en San Bartolomé. Eso es muy curioso porque yo soy, bueno, además de que soy el primer rector egresado del colegio después de 80 años,
Yo pasé por tres colegios de la Compañía de Jesús. Yo soy paisa. Empecé cuando estaba cuando tenía 2 años, me fui, mi papá se fue a vivir a Barranquilla y empecé en el colegio San José de Barranquilla. Allí hice el preescolar, hice kinder, hice como 2 añitos y después nos devolvimos a Medellín. Y en Medellín continué en el colegio San Ignacio de Loyola en Medellín. Allí hice hasta cuarto de primaria. Y cuando llegué a quinto de primaria al colegio San Bartolomé, tuve un percance de salud muy grande y ahí fue cuando me tocó repetir quinto, porque el padre rector, que en paz descanse, el padre Caicedo, Jorge Caicedo, que ya está con, ya descansa con Dios, me dijo: Niño Juan Pablo, usted pasó el año, pasó quinto de primaria, pero usted no vino al colegio, porque yo no vine al colegio desde las fiestas del colegio, que eran en agosto. No volví al colegio hasta febrero del siguiente año. Entonces me dijo: Usted pasó el año, pero perdió por faltas. Entonces tiene que repetir. Y ahí, cuando volví otra vez a quinto de primaria, me encontré con esta joya que me está entrevistando, que es Augusto, y otros compañeros más. Y ahí fue donde continué ya mis estudios. Hay una cosa curiosa, que cuando yo estaba en el primer quinto de primaria, estaba en lo que llamamos la educación antigua, que era de tablero y tiza, llamamos nosotros. Y el grupo que venía detrás, que fue el que me alcanzó, empezaba ya toda la formación de educación personalizada. Por eso, a mí me tocaron los dos sistemas, el de educación antigua y el de educación personalizada. Y Juan Pablo, tengo que decir que esos años que compartimos, hay muchas historias que algunas vamos a comentar acá porque contigo hay mucho tema para conversar. Y es mi admiración por el trabajo físico en el deporte que hacías, porque eras un deportista número uno. Y cuando lo hablábamos en esa época me decían, no, jue madre, es que sentir que no podía caminar. Y ahora, y esa fue una herramienta que tú usaste para poder salir adelante, porque es una enfermedad bastante complicada. De esa experiencia, Juan Pablo, hay un mensaje muy grande y un testimonio muy grande que dar, porque personalmente yo te admiré muchísimo. Es decir, tú corrías muchísimo, hacías pesas, hacías barras, jugabas básquetbol. No jugabas fútbol, ¿no? No jugabas fútbol. Jugaba poquito fútbol, yo a veces era defensa, pero Sí. con Domínguez, y bueno, Domínguez era más arriba, pero ustedes eran los que hacían los goles, yo les defendía para que no los Sí. hicieran. Pero realmente eso fue por culpa, digamos así, de la enfermedad, porque yo también había nacido, me decían los médicos, con un soplo en el corazón. Y me le han dicho a mi papá: La única forma que le quite ese soplo o que lo refuerce, que no le va a pasar nada, es que haga ejercicio. Entonces, tú me dices un deporte y yo todos los he hecho. Es más, y cuando viejo estuve haciendo también en el colegio en patines, ya se me olvidó cómo se llama esta cuestión, hockey. Oh, Hockey sí. en patines, lo que me faltaba. Pero yo he hecho de todo. Yo hacía carreras, hacía salto alto, salto largo. Sí. Jugaba voleibol. Lo peor era, mira, yo en estos días acabo de cumplir hace 6 días. O Sí, sea, señor. yo era uno de los mayores del grupo de Sí. quinto, con Cala y con otros que estaban allí, pero unos dos o tres, yo era el mayor. Entonces yo pertenecía a la selección de voleibol, pero cuando íbamos a jugar no podía jugar porque tenía un año más. Yo pertenecía a la selección de microfútbol y cuando íbamos a jugar, porque microfútbol, recuerda, yo era el portero, no íbamos a jugar y yo no podía. Entonces, lo mismo en básquet, sí no me metí en el colegio, pero de todo. Entonces, también teníamos la oportunidad de tener un club y en el club también hacía tenis, sí tenía cosas de tenis, de squash. Yo les salía todo y eso fue lo que yo creo me llevó a Squash, distraerme. me acuerdo que tú eras uno de los usuarios, pero permanente del muro en la casa vieja y después en el muro de arriba, ¿no? Ahí Sí, jugabas muchísimo. pero el muro es una cosa muy distinta al De squash. Yo acuerdo, ¿no? De también acuerdo. es con raquetas, ¿no? Lo más interesante es que en ese tiempo había los hermanos jesuitas, que habían unos hermanos que eran vascos.
y llevaban unas bolas fuertes de eso eran como de duras, eran duras, de una masa dura, con esas paletas de De madera. madera, Y yo sí. jugaba con ellos y yo les daba juego, No, pero es que realmente. usted se movía durísimo, se movía durísimo. Quiero, Juan Pablo, aprovechar para ir saludando a las personas que se van conectando, a Paul Sí, claro. Hernández, a Sergio Remolina, que me dice, César, mira la cámara, Sergio, gracias por la observación. Debo decir que como estoy manipulando los equipos, yo hago la producción del programa, entonces, claro, hay momentos donde no miro la cámara, entonces me van a disculpar ahí, pero acepten que es un tema más de técnico, porque tengo que estar monitoreando todo lo que está pasando acá. Un abrazo a Sergio y gracias por la recomendación. Bueno, Juan Pablo, San Bartolomé de la Merced. Esa época, claro, todos tenemos una visión de lo que vivimos en el colegio. Para mí, por ejemplo, inolvidable el laboratorio de física. De esa época, Juan Pablo, para ti el colegio. Bueno, hay un tema que no le he comentado. Juan Pablo fue el primer comprador del Atari en nuestra promoción y es un jugador de juegos electrónicos impresionante. Ahí yo nunca fui capaz, Juan Pablo. ¿Sigue jugando? Ahora que es en línea y todo eso. Pues imagínense que el Atari hoy en día cuesta 100 mil pesos y vienen como más de 200 jueguitos, es una cosita así chiquita. Y ya realmente sí, a mí me encantan los juegos electrónicos y aunque no tengo ninguna cosa porque nosotros aquí no tenemos primero televisión en el cuarto o para tener una PlayStation, no, yo no tengo nada de eso, yo juego es con el computador lo que aparezca, pero me encanta, me encanta. Y hoy en día pues es muy difícil ponerse uno a la par con un niño, porque es que los jueguitos nuestros eran una cosita y un palito y un botón, un palito y un botón. Hoy en día uno utiliza los 10 dedos de la mano porque es un botón para abajo, un botón para arriba, el joystick para acá, para allá, dos joystick, una cantidad de cosas y eso ahí uno se enreda. Necesito una sincronización increíble desde pequeño. Yo me acuerdo, Juan Pablo, que tú me invitabas porque ustedes se reunían en tu casa, un combo gigantesco. De esa época, ¿quiénes eran los que se iban a jugar contigo? Porque era un combo gigantesco, ¿no? Eso era una de todas las, de todos los cursos, porque no solamente era nuestro curso, sino que tú armabas unos combos, los machos, para jugar. Recordemos un poco esa época, Juan Pablo. Hacíamos Smash. Yo me acuerdo de Juan Carlos Patiño, me acuerdo de Humberto Rodríguez, de Fernando García, de, bueno, es que es decir, de Alejandro Spell, de vez en cuando iba el gordo Carlos Santamaría, El gordo. Pedro Pedro Rivera. Rivera, Pedro Rivera, bueno, varios allí. Pero eso era, yo creo que todos esos juegos y esas cosas me sacaron a mí de lo mundano, como digo yo. Me alejaron de otras cosas y eso del fondo me ayudó a mi vocación como tal. ¿Quién iba a pensar? Pues porque uno estaba pensando era en cosas de niños y no en otras cosas que fueran como ponerse uno a ver películas que no debería o hacer cosas que, o estar en la calle por ahí. Yo en la calle salía era a jugar, o a montar en A bicicleta. montar en bicicleta. Sí, eso también era interesante. Juan Pablo, hay un momento pues que hay que comentarlo hoy porque yo creo que este programa también nos tiene que servir como de testimonio para todos y sobre todo de inspiración para estas generaciones nuevas. Juan Pablo, ¿cuándo le llega el momento de decir, oye, a mí esto del sacerdocio me está jalonando? Yo la verdad, cuando usted me lo contó, yo no lo podía creer. Y debo mencionar que en ese momento estábamos en sexto bachillerato, en nuestra época era sexto bachillerato, y andábamos con un combo de nenas muy chéveres. Y voy a dar el nombre porque le quiero hacer el homenaje hoy a Claudia López, que lamentablemente falleció de un cáncer. Un abrazo para su familia, para sus hijas, para Carlos, su esposo, y para sus compañeras. A ellas las conocimos en nuestra etapa de alfabetización en la Cruz Roja. Y cuando usted sale con ese cuento, pues la verdad yo no le creí, pero bueno, ¿cómo fue esa historia, Juan Pablo? Aquí lo hago confesar. No, 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 la confesión no es tampoco tan grave. Empecemos de atrás para adelante. Cuando yo dije, el curso se dividió en dos. Aquellos que decían, recuerdo otra persona, Ariel Neiva, que trabaja mucho con nosotros, abogado actualmente, me decía, ánimo, si tú puedes muy bien tal cosa,
Pero por otro lado estaban los que se oponían y decían, usted es bobo, ¿cómo se le ocurre? Por ejemplo, Juan Martín Cala, ¿usted cómo se le ocurre? Pero mire que la vida tiene muchas cosas, ¿cómo se va a tirar la vida? Entonces, eran como dos bandos, digamos así, unos que decían que no, otros que decían que sí y que respetaban la decisión, y o algunos que eran más cercanos de pronto lo dudaban, lo ponían en duda. Pero eso fue muy curioso, eso fue muy sencillo. Por ahí dicen que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Cuando yo estuve en el hospital 4 meses, acostado en una cama, sin poderme sentar, acostado totalmente, yo tuve una crisis de fe. Es decir, Dios, ¿por qué me da a mí una enfermedad que no le da a ningún niño, que no conoce nadie, que tiene que ir a buscar penicilina en Medellín porque en Bogotá se agotó y una cantidad de cosas? Y la penicilina para los que son médicos o los que han tenido que usar penicilina, eso es, cuando uno le ponen una inyección de penicilina, también depende del grado que tenga, porque sea la penicilina, hay unas más fuertes que otras. Es como si le pusieran una velita, un encendedor por toda la vena. Le quema a uno eso por dentro. Cuando uno pone penicilina, la tiene que poner muy despacio, muy despacio. Entonces, a mí me ponían cada 4 y cada 6 horas. Era un martirio de ponerme la penicilina. Además que no me podía sentar, además que tenía un yeso desde el ombligo hasta los pies. Entonces, yo renegué mucho de Dios. Pero poco a poco mi papá me fue llevando y terminé, para no contar pues muy largo, terminé sabiendo que en un piso más abajo o 2 pisos, no sé cuánto, había muchos niños con la misma enfermedad mía. Entonces yo después de mucho tiempo me di cuenta que el médico por querer hacer bien las cosas, pues digamos que no me decía toda la verdad. Entonces le decía yo, doctor, ¿cuándo salgo? No, vamos a ver si la próxima semana, vamos a ver cómo sigues, vamos, y no me decían qué era lo que seguía. Entonces yo me sentí engañado todo el tiempo y eso sí, para los que son doctores, piensen muy bien lo que van a decir a los pacientes. Yo conozco doctores que se dan cuenta que un paciente tiene cáncer y no les dicen al paciente, le dicen a la familia, no le digan que tiene cáncer. A mí, yo no sé si es por personalidad o qué, a mí me gusta que me digan las cosas. Mire, usted tiene esto, pero el doctor me mantuvo así durante los 4 meses. Desafortunadamente para ese doctor me lo encontré como 10 años después o 15 años después y le dije hasta de qué se iba a morir, porque realmente no me sentía a gusto todo el tiempo. El único que me dijo la verdad desde el principio hasta el fin fue el sacerdote que iba, cuando ya lo dejé entrar a mi cuarto, que me llevaba a la comunión, me hablaba muy bien, me hablaba muy lindo, me daba la razón de ser, el por qué, no le echaba la culpa a Dios, me decía que era solamente pues, una prueba que tenía que demostrar cómo era todo eso, y me alzó, creo que tanto la fe y la moral que yo dije el día de mañana que yo, cuando yo sea grande, yo quiero darle como un mensaje a la gente acerca de Dios, acerca de la vida, el ser de la vida, el sentido de la vida. Y entonces eso quedó allí como en paréntesis. Y Juan Pablo, ahí te interrumpo. Debo decir que normalmente en los programas que hemos hecho de Café Bartolino siempre les pregunto a los invitados cuál era ese sueño en el colegio y veo que ese era el tuyo, porque finalmente lo definiste, ¿no? Sí, pero es que eso fue una vocación muy extraña porque yo cuando tenía 10 años, 11 años, yo dije, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero darle sentido de vida a las personas, llevarles lo que es Dios como tal. Pero eso quedó como ahí en paréntesis. Yo dije, bueno, por ahora voy a vivir mi vida normalmente y yo, por ejemplo, nunca estuve en cosas de pastoral del colegio con Sigmund, me acuerdo que Nunca. no. Nunca estuvimos en eso, nosotros nos manteníamos era Pues haciendo deporte. no voy a contar más en filosofía y en lo demás que pasaba con usted, pero bueno, ahí llegó.
La cosa es que cuando llegué a 11 y empiezan a preguntarnos, bueno, hay que matricularse, hay que llevar papeles a la universidad, hay que esperar lo del ICFES, hay que entonces vayan haciendo pues todos los procesos para las universidades y todos ustedes empezaron que en la Javeriana, que en un sitio, que en el otro, y yo no. Entonces me decía Olinto Ramón, bueno, ¿y usted qué va a estudiar? Y yo, no, no, todavía no sé. Todavía no sé, de pronto yo estaba de pronto inclinado por una zootecnia, pero no, 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 estaba ahí como, y yo dije, no, yo quiero Compañía de Jesús. Y precisamente en los meses de agosto de sexto grado, sexto bachillerato, como homenaje, por decirlo así, de el día que me enfermé, ese día fui a buscar el plan de candidatos de la Compañía de Jesús. Y allí fue donde me acogieron y eso fue muy curioso porque yo dije, bueno, yo quiero ser sacerdote, pero yo tengo, en lo que yo conozco, tengo tres posibilidades. Una de la diócesis al seminario que queda ahí en la séptima con 90 y pico, casi 100. Dos, ser jesuita porque los conozco, conozco a los padres aquí, conozco lo que hacen, pero me gustaría conocer un poco más. Y tres, yo había oído hablar del Opus Dei, pero el Opus Dei no conocía absolutamente nada. Y entonces, cuando me presenté a la Compañía de Jesús y empezamos a hacer las cosas, yo también me fui al Opus Dei, pero desafortunadamente perdieron una buena vocación. Juan Pablo, bueno, recordemos que estamos en Ecoradio, otra forma de hacer radio aquí en Café Bartolino. Tomémonos un café, que usted está también con su café. Aprovechemos Mire, y el café de San Bartolomé de la Merced, qué maravilla. tengo este pocillo que es mío y que lo pueden conseguir allá en Asia de San Bartolo. Sensacional. Y recuerdo que estamos transmitiendo de manera simultánea a través de nuestra página de Facebook de Ecoradio y a través del canal de YouTube de Ecoradio. Y nos dice Paul Hernández, a mí nunca me invitaron. Un saludo a Carlos Enrique Martínez Viana, más conocido como El Flaco. Un abrazo, Flaco, que todo el mundo lo felicitó esta semana por el cumpleaños, pero es que el man ya se empezó a quitar los años, entonces modificó la fecha en Facebook y cambió todo. Ahí está pintado. Bueno, Juan Pablo, yo fui testigo y tuve la oportunidad de acompañarte en ese proceso para el ingreso a la Compañía de Jesús. Y visitábamos, yo te acompañaba los sábados a Ramajal. Y realmente, para mí, en mi vida, esa fue una experiencia que me marcó totalmente. Y cuando traje a colación la frase de San Ignacio de Loyola, es porque yo dije, yo quiero significar de alguna manera lo que significa para nosotros los bartolinos el servicio social. Y quiero hacer un homenaje a todos los que estuvieron en campamentos misión, a los que hacían scout, que están en el grupo scout, porque son personas dadas al servicio. Pero también muy especialmente a todo lo que aprendimos en nuestros ejercicios espirituales, porque eran momentos esperados y momentos muy especiales. ¿Cómo no recordar hoy la Finca de la Esperanza? ¿Cómo no recordar esos encuentros de sexto bachillerato? Y ahora más adelante nos vas a contar cómo es hoy en día. Pero yo quiero que hablemos un poco de esa vivencia allá en Ramajal, de lo que vivimos, porque yo creo que eso, primero, quedaba muy lejos, era un paseo ir hasta allá, era los sábados en la tarde, pero finalmente era una experiencia y un encuentro con la gente espectacular, Juan. Entonces recordemos un poquito de esos momentos que viviste allí. Sí, bueno, primero yo me di cuenta que los bartolinos no conocíamos de la 34 hacia el sur. De acuerdo. Todo de ahí para allá era lejísimos y ir al centro era muy difícil y era muy, muy, eso era como otro mundo. Y de hecho ya con la experiencia de vida se da uno cuenta y si tú te puedes dar cuenta que uno se mueve en una ciudad en ciertos sectores, hay unos sectores en los cuales uno no va. Entonces, para nosotros era toda una aventura ir a Ramajal, que actualmente no me parece lejos, es ahí en San Blas, es ahí cerquita. Que Es tenemos más. ahí un pendiente, ¿no, Juan Pablo? Porque la vez que nos hemos encontrado hemos dicho, yo te he dicho, vamos a Ramajal un día para ver cómo está eso. Yo la verdad, desde esa época no volví. No, mira, eso vas a encontrar una cosa totalmente, totalmente distinta. Y además tampoco me parece lejos porque yo viví en la 11 Sur, en el Teologado, entonces me quedaba ahí a 10, 15 minutos ir a Ramajal. A ver, la experiencia de Ramajal fue muy interesante, fue una experiencia, yo llegaba del noviciado, 2 años de noviciado, y me pusieron como
a los más pilositos, pienso yo, en Ramajal, porque había un lío y unas compliques muy, muy grandes allí en Ramajal y estaban terminando de hacer la capilla. Sin pensarlo, porque eso ha sido muy curioso, ustedes saben, hago un paréntesis, actualmente estamos haciendo el reforzamiento estructural del colegio que Ya nos vamos a toca hablar hacer. de eso, ya vamos a hablar de eso, Pablo. Pero entonces yo, sin darme cuenta, empecé a construir y empecé a hacer cosas desde Ramajal, porque si recuerdas, eso era un cuchitril allá abajo donde supuestamente teníamos unos camarotes para dormir el fin de semana, una cosa con tierra empoblada, empolvada, sin piso, la capilla también estaba igual y terminamos haciendo el piso, organizando la Y capilla, de organizando eso voy a darme un crédito. Me acuerdo que estábamos allá un día y le dije, yo, bueno, Juan Pablo, hay que ponerle piso ahí. Y usted me miró, ¿y cómo? Yo, pues, hagamos una rifa. Y me acuerdo que rifamos un reloj, ¿te acuerdas? Y logramos conseguir, y dijimos, y mano de obra para eso, ¿no? La comunidad se metió y lo logramos. Eso fue un momento para mí muy especial, haber logrado esa obra allí. Pero esa fue una pequeña parte que te tocó a ti y te agradezco pues todo el apoyo porque eso fue, claro, fue mano de obra de la comunidad, pero fue conseguir materiales de De segunda, segunda. pisos baratos, pero que duraran. Bueno, en fin, una cantidad de cosas, pero lo más extraordinario fue que ahí detrás de la capilla había, no sé si te acuerdas, como una especie de basurero y ahí la gente empezó a invadir. Y entonces mucha gente la quería sacar, y lo que hicimos nosotros fue apoyarla. Decir, si no tienen dónde vivir, pues va a tocar en el basurero. Y conseguimos una cantidad de tablas, de sillas, de una cantidad de cosas que les sirvió a ellos para construir sus casas. Y tú vas actualmente, y eso es todo ya una parte del barrio en ladrillo, perfectamente hecho. Muy interesante, eso es muy interesante. Con todo lo que haya, uno llega y no reconoce lo que hay. Genial. Bueno, Juan Pablo, de esa época del colegio, porque vamos a hablar de San Bartolomé del 2020, pero de esa época, año 82, ese periodo desde el 80 y obviamente 78, 77, pues al colegio que tenemos hoy es completamente diferente. Obviamente de esa época nunca nos imaginamos que el colegio se volviera mixto, que fuera también con niñas. En esa época el tema del bilingüismo todavía como que no. Entonces, obviamente teníamos unos excelentes profesores, el profesor William Smith, ¿no? Que se fumaba uno que otro cigarrillo. Bueno, tantos profesores. Me acuerdo de francés, de Raymond, nuestros grandes profesores en matemáticas. Y de esa época, obviamente, para mí particularmente, muy especialmente en nuestras clases de física, en el laboratorio de física. Y obviamente recordar nuestras clases de educación física, las subidas al cable con el profesor Carlos Castillo, que eso es inolvidable, ¿no, Juan Pablo? Sí, no, es que la gente no me cree cuando decíamos que nos soltaban en grupitos de a dos y cada cierto tiempo y salíamos por el lado de arriba del colegio y nos íbamos trotando por todo lo que es ahora la Circunvalar o a veces salíamos por el Parque Nacional y por allá subíamos por arriba de la Javeriana y llegábamos solos arriba y volver a bajar, eso la gente le parece increíble, que cómo se les ocurría hacer eso, pero eran otros tiempos, otros tiempos. Ahora, lo otro muy bello era la peregrinación de todo el colegio en Semana Santa a Monserrate, ¿no? Esa era espectacular, íbamos todos. Yo, sabes que yo de eso tengo muy poco recuerdo, yo recuerdo una vez que fuimos y que desde el colegio se veía cómo iban los más chiquiticos adelante y se veía la fila. Y también se iban caminando, eso no era que los llevaran en bus hasta la entrada de Monserrate, era caminando desde el colegio porque salíamos por la Perseverancia. Por la Hoy en perseverancia, señor. día los niñitos hay que llevarlos en bus hasta la entrada y de ahí no pueden subir a pie, sino que tienen que subir en teleférico, en grupos. No, hoy en día los niños son muy dediparados y los padres de familia los protegen, los sobreprotegen demasiado. Entonces, esas cosas no se pueden hacer. Bueno, en el programa anterior estuvimos con Paul Hernández hablando y recordando las fiestas bartolinas. Y ahí hay momentos muy especiales que empecemos a contrastar, Juan Pablo, porque claramente las fiestas bartolinas para todos los bartolinos de todas las generaciones nos marcó.
Día mixto, ya no lo hacen, supongo yo, ya día mixto pasó de moda, pero me imagino que siguen participando otros colegios o las fiestas están solamente ahora con los estudiantes del colegio. ¿Cómo funciona? ¿Y las elecciones de alcalde cómo son hoy en día, Juan Pablo? Bueno, hay cosas que han cambiado, obviamente, hay otras que continúan. Voy a decir primero como que las que continúan. La carrera de carritos esferados o de rodillos desde arriba se En el continúa así. platanito. No, en el Platanito solamente una partecita. Nosotros nos vamos hasta San José, hasta Ah, bueno. arriba, y como eso está todo pavimentado, es desde allá hasta el patio central. Uy, sensacional. Yo En siempre que hablamos de estas carreras de carros de balineras, me acuerdo del carro de Pedro Ignacio Rivera, que era un Rolls Royce de la época. Es una maravilla. Sí, hoy en día los mejores carritos los hacen los de mantenimiento del colegio y yo a estas edades también he competido ya Genial. grande. Y lo mejor es que competí una vez con el director de bienestar que viene a ser actualmente es como si fuera, como si el rector compitiera con el director de bienestar de nuestra época, con este Olinto Ramón. Con Olinto Ramón, que era el prefecto, ¿no? Esa El época era el prefecto. prefecto. Y entrar a la Entonces, oficina de Olinto era tenaz, pero entrar a la de Humberto Mariño era peor. peor. Entonces, yo les dije a los del mantenimiento, les dije, hagamos un carrito, ellos tenían un carrito, y les dije, listo, el rector va a competir con los de 11 y con el director de bienestar, y todo el mundo decía, pero ¿cómo se le ocurre? No, eso fue toda una sensación, y les dije, yo soy Bartolino, yo sé coger las curvas de esta calle, así que prepárense a perder. Y efectivamente perdieron, porque todas las culpas las cogí perfecto. Genial. No, eso es una aventura, la Y verdad es que... decían, no, sí, se nota que usted es Bartolino, que usted ha cogido estas curvas más de una vez. Bueno, Entonces, pues estos los alumnos. viejitos, Juan Pablo, los viejitos de nuestra promoción, ya que somos veteranos, me regañan cuando los invito al campeonato de fútbol de Asia Bartolino. Vamos en 2 años a cumplir 40 años. Qué bueno fuera que hiciéramos una carrera de carros de balineras. Yo creo que ahí sí todos podemos hacerlo. No hay nada que hacer. Ese es un reto. Sí, lo que pasa es que hoy en día tienen tantas condiciones que tampoco es fácil. Eso no es coger, ponerse uno un casco y unas sacoderas y láncese, ¿no? Porque todo recae en los hombros del colegio y si llega a pasar algo, pues yo soy el que pago. Entonces, eso es lo complicado. Hoy en día no se pueden hacer esas cosas. Yo me acuerdo, Tocaría. en nuestra época los más osados se tiraban en monopatín, que el monopatín era más complicado. Jorge Cala, bueno, todo el combo del Gordo González que se la pasaba en monopatín y en bicicleta, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de monopatín, no pensemos en los monopatines de hoy en día que tienen freno especial y toda la cosa, ¿no? Eso era una tabla con dos llantas y una cosita así. De Eso acuerdo. era. Juan Pablo, de las fiestas, qué Entonces, sigue existiendo? La elección de alcalde. tenemos algunos partidos de básquet, de alguna cuestión con otros colegios, pero que vayan al colegio a otras cosas no van, es solamente para los bartolinos. Y hay algunas actividades que son porrismo, por decir porrismo, o cheers, hoy se llaman Sí. cheers. Entonces hay campeonatos de cheers y cosas así, pero que vayan a otro colegio a visitar, no lo hay. Porque hoy en día, por ejemplo, a los niños les encanta todo lo que son los inflables. Entonces tú vas al colegio y encuentras una barca de Marco Polo. Encuentras una cantidad de inflables, encuentras el toro mecánico, encuentras un jumping para saltar, eso les encanta a ellos. Entonces ya no es tanto los partidos de fútbol que se hacían entre secciones, entre cursos, eso lo hacemos en otros momentos. Entonces hay otras actividades diferentes que se hacen en el colegio, como tú decías, ya no hay día mixto, porque pues allá hay niñas, pero sí hay actividades de lo que ya se llaman gincanas, que es buscar pistas por todo el colegio. Hay otras actividades, pues, que ahorita no, ahorita La voy elección de recorriendo. alcalde, Juan Pablo, ¿sigue? La elección de alcaldes, pues sigue más o menos lo mismo. Es decir, primero, es muy importante. Yo llego a decir un año, por pandemia no vamos a tener alcalde y me ahorcan. Sí, claro. No. Aunque sea virtualmente, pero tenemos que conseguir
un alcalde. Y eso es lo más importante que hacen ahora son unas pancartas. Entre 9, 10 y 11 hacen pancartas que son bellísimas y que las cuelgan en el patio principal. Y los nombres obviamente también cambian. Nosotros teníamos nombres pues inventados por nosotros, Mostacho, Olafo, Lucas, bueno, otros así, pero hoy en día no, hoy en día son de héroes mitológicos, de Catán, Orco, unas vainas rarísimas. Entonces han cambiado eso y también se ha empezado a que los muchachos aprendan a hacer una campaña política sin hacer trampa. Porque te cuento, sin querer nosotros hicimos trampa. Te voy a poner una trampa que hicimos. Yo no sé si en el programa anterior que no pude estar No, porque no, 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 eso no lo yo vamos a confesar, pero bueno, adelante, Juan Pablo, ¿cuál trampa? no, es que van a ver que la trampa es muy, muy simple y muy sencilla. La compra de votos se llama eso. Pero Teníamos un compañero que por su edad y por su desarrollo físico tenía un mostachito. mostacho Juan Camilo Giraldo. Juan Camilo Giraldo es un mostachito. Entonces, ¿cómo hacemos para que Juan Camilo Giraldo gane? Pues se inventaron con un pedacito de lana y con una cosita ponerse un mostacho. Entonces les dijimos a los niños chiquitos, el que vote por mostacho le damos este mostachito para que. Y los niños viendo ese mostacho poniéndoselo aquí querían felices. No, 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 esas son herramientas de mercadeo, Juan Pablo. Ahí sin nada que hacer. Compra de votos. No, señor. Cuando el alcalde iba a los salones y repartía dulces, eso se llama compra de votos. Entonces, ha sido toda una organización de tal manera que se haga una campaña, digamos, política, de tal manera que no haya compra de votos, que no haya torcidos por ahí, y decir si yo hago esto, hago lo otro, sino que sea más que todo en campañas en pro del colegio, en beneficio del colegio, en mejorar las fiestas, que les queda muy difícil porque es muy poquito lo que programan diferente para las fiestas. Yo les he propuesto otras cosas y no, que yo Juan quiero es Pablo, esto. pero no, momento, momento. Yo quiero defender nuestras campañas. Hay que decir que ahí nació el marketing político en Colombia y los fundadores son Paul Hernández, Mostacho, Lucas, el Gordo González y todos. Nada que hacer, Juan Pablo. Ahí algunos aprendieron cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, hace 2 años, creo que fue, lo que hicimos fue votación electrónica. Y eso fue muy interesante porque estaban al Coliseo, por ejemplo, el grado noveno. Está todo al Coliseo. En el Coliseo había una pantalla gigante. Y a cada uno se le daba un control. Entonces dice, bueno, el número uno es el candidato de décimo, el grupo, digo, de 11, el número dos es del candidato de décimo y el número tres, el candidato noveno. Cuando yo diga ya, se abren las votaciones, ustedes hunden el botón y ahí van a ver El cómo van movimiento. el movimiento de las cosas. Y lo hunden, pues uno solamente lo puede hundir una vez. Y realmente eso ha sido una experiencia muy interesante. Obviamente llega noveno y claro, el candidato noveno sube. Qué Y bueno. cuando llega décimo, pues décimo ve que está en ceros y noveno está altísimo. Entonces ellos votan Pero en y este así. momento votan todos, ¿no? Votan todos los estudiantes del colegio. Sí, claro, votan todos los estudiantes del colegio. Los más pequeñitos votan con la foto, con la Okay. fotico. Y algunos con muñequitos. Pero mira, hemos buscado todas las maneras habidas y por haber para que no haya fraude, porque a veces hay fraude. ¿Quién pensará? Pues ahí está la formación política de los niños. Ellos Claro. tienen que llegar con su carnet. Otra forma de votar, cuando lo hacemos por computador. Entonces entran a la sala de informática con su carnet, digitan la clave y votan. ¿Cuál fue el problema que hubo una vez? Que algunos niños no fueron al colegio, pero mandaron el carnet. Ah. Entonces, entraba su compañerito, votaba él y luego votaba por el compañero. Y esos son niños, ponle tú, de quinto, sexto, séptimo, octavo grado. Entonces uno dice, en este país antes no pasa tanto fraude si desde chiquito
estamos viendo cómo hacemos fraude, ¿no? Y para ellos era, no, le estoy ayudando a mi compañero que es que el Claro. pobrecito no pudo venir. Ellos no piensan en que eso es fraude. Sí, claro. Entonces, sentarlos, hacerles la reflexión. Entonces, también es un ejercicio, ya no es solamente que ganamos y tal cosa, sino un ejercicio político de democracia que se está trabajando en estos momentos en el colegio, porque nuestro padre general dice, el anterior, dice, en un colegio todo educa, todo educa. Entonces, todo lo que hacemos es para la educación de los niños. Entonces, lo que es explicarles qué es lo que es, qué pasa cuando usted vota por otro, su plantación de identidad, toda esa cuestión. Entonces, los alcaldes hoy en día hacen otra clase de promociones. Por ejemplo, se les dan algunos sitios donde ellos organizan todo su stand, por decir así, y donde hacen todo su show para. Lo que más hacen en los descansos es lo que hacíamos nosotros, como las barras, que Okay. saltando, diciendo por Olaf o por Lucas o por el que sea, escogían. Pero más que todo eso, y están saltando y están gritando y no pueden ponerse a regalar dulces, Ah, ¿no? bueno, Juan Pablo, el tiempo pasa volando aquí en Ecoradio y más en este café Bartolino. Sigámonos tomando nuestro café, Juan Pablo, y vamos ahora a este trabajo que estás haciendo. ¿Hace cuánto estás de rector ya en el colegio, Juan Pablo? Bueno, ese es otro récord. Ese es otro récord porque además de que soy el primer rector del colegio, que he salido del colegio, soy el primer rector que va a durar 7 años. Son 6. Normalmente son 6, a los 6 años a uno lo quitan. Pero por coyuntura del provincialato, porque yo reemplacé al rector anterior, fue el que nombraron provincial. Entonces él me nombró en el colegio. Y hubo el momento en que acabamos de cambiar de provincial. Entonces, el que salía, que fue el que yo reemplacé en el colegio, dijo, yo ese cargo no lo voy a mover todavía, que lo mueva el que viene. Y el que viene, pues apenas está posesionado, creo que se posesiona la próxima semana, y él no va a decir, váyase Juan Pablo ya. Entonces, muy posiblemente me dejen hasta junio del próximo año, cumpliendo 7 años, porque normalmente son 6. Yo en todos los colegios que he estado ha sido 6, 6, 6, 6, 6. Juan Pablo, bueno, te tocó un reto muy grande que fue el reforzamiento estructural del colegio. Pero yo me imagino que cuando tú arrancas a hacer ese proyecto, comienzas a rememorar todo el colegio viejo que nos tocó vivir. Digamos que de eso que nos puedas contar de anécdotas, ¿qué te encontraste de esa historia del colegio, de la construcción del colegio? Porque obviamente el colegio se ha construido durante todos los años. Recordemos la historia de cómo nuestros Bartolinos construyeron el Coliseo, por ejemplo, porque esa fue una obra que se hizo entre padres de familia, alumnos. Donaldo a mí no me tocó, Donaldo los ponía a hacer la cola para llevar ladrillos, en fin, esa fue una obra gigantesca del padre Donaldo y obviamente la biblioteca también. Pero ¿qué te encontraste? ¿Anécdotas que nos puedas contar? Bueno, primero que todo, yo he tocado todos los edificios del colegio en este momento, les he hecho algo. Y si empezamos, por ejemplo, con el Coliseo, si tú vas ahora actualmente al Coliseo, cuando sales del edificio central por el puente y miras el Coliseo, vas a encontrar la gente le dice una carpa, pero es realmente ahorita se me olvida el nombre, sí, una carpa donde ya hice un segundo piso y hay un comedor al aire libre, una membrana blanca muy bonita con un segundo piso allí. Eso alegra mucho el colegio. Si tú vas a los baños de los coliseos, lo acabo de arreglar, es una belleza de baños. Uno sí se puede ahora bañar con tranquilidad, con agua caliente, bien rico, porque antes era terrible. Si vas entonces, bueno. No, ¿qué me encontré? Nada, nada. Yo lo primero que llegué fue a ver cómo estaba el salón de física y el laboratorio de física. No había
Nada, Que todo eso está. debo decir que cuando eso me lo contaste, cuando nos vimos en el colegio, ahí me dolió porque mi sitio preferido en sexto bachillerato era el laboratorio de física. Yo pasé muchos recreos en el laboratorio de física. Cuando me contaste que no existía, ahí había una historia gigantesca. Todo lo que construyeron los sacerdotes, el padre Venegas, el padre Daniel Guerrero, todos los sacerdotes que pasaron por ahí, ahí había una historia gigantesca. O sea que todo eso se perdió, Juan Pablo. Todo eso se perdió, mejor dicho, no se perdió. Muchas cosas de lo que había en ese, en esa laboratorio de física está archivado, está guardado por allá. Lo mismo, lo que era la comunidad, eso habían ya tomado algunas cosas y estaba psicología y estaba otras oficinas allá puestas. El Por tablero, ejemplo, me acuerdo del tablero, ese tablero era una maravilla, subía, bajaba, lo ponían, es una maravilla de tablero, un tablero de avanzada. tablero, quién sabe dónde se está en la caneca hace mucho rato. Hoy en día tenemos son cosas virtuales y son cosas diferentes. Tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos videobeam que son touch. Ahí tenemos otras cosas. O sea, no necesita un, ya no necesita uno el tablero para eso. El tablero puede cambiar perfectamente porque es ya pared y en la pared se puede escribir y en la pared se puede borrar y en la pared se puede todo lo que tú quieras. O sea, lo que antes había solamente en ese salón de física ya lo encuentras por todo el colegio, porque eso sí ya es más modernizado. Entonces, me tocó cambiar el concepto, totalmente el concepto. Si tú vas a primaria, que primaria lo hizo el padre Álvaro Vélez, hay muchas cosas que hemos cambiado, sobre todo los colores y la distribución de los salones y todo eso, porque es que a mí me dicen, no, usted llegó a hacer un reforzamiento estructural. Y yo dije, eso es lo segundo. Lo primero que llegué a hacer fue un reforzamiento educativo, que es lo que necesitábamos. Entonces, por eso la innovación pedagógica abarca mucho más que la parte de la parte física de estructurar. Juan Pablo, en este momento los Bartolinos que están escuchando Café Bartolino, que digan, bueno, oiga, yo no voy a meter a mi hijo a San Bartolomé la Merced, ¿qué se encuentran hoy? Es decir, obviamente bilingüismo total, veo que hay unos convenios con colegios de otros países, hay un movimiento muy grande ahí, pero digamos que a nuestra época, ¿cuál sería como ese sueño que tú podías tener en la educación en nuestra época que has logrado hoy y qué se encuentran hoy? Un alumno que va a entrar a San Bartolomé. O sea, ¿cuál es la gran magia? Obviamente la formación jesuítica, que eso no se perderá jamás, pero digamos que en todo este tema tecnológico, no sé, cuéntanos un poco de eso. Bueno, primero que todo, un jalón de orejas muy grande a los bartolinos o exalumnos del colegio, porque salen del colegio con una muy buena formación, suben de estrato y se olvidan del colegio. Hay muchos exalumnos que tienen sus hijos en colegios mucho más caros, con una educación totalmente distinta, porque ya el Colegio San Bartolomé no les sirve. Eso sí, pues, me duele en el corazón, que hay muchos bartolinos que no tienen sus hijos en el Colegio San Bartolomé y no agradecen por eso. Afortunadamente tú tuviste tu hijo en el colegio un buen tiempo. Sí, y mis sobrinos en ese momento están ahí en el colegio. Sí, allá los tengo, sí señor. Eso primero, un jalón de orejas. Segundo, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar primero, una innovación pedagógica única en el país, digamos así, donde hay un trabajo muy importante, colaborativo, donde hay un trabajo. A ver, es que eso ya es otro tema. Si quieres, me invitas a otro tema sobre la educación, porque lo que yo he querido es cambiar el modelo educativo de la Compañía de Jesús en Colombia. Y me he fijado en otros países. Y yo estoy convencido que aquello que no pasa por el alma y por el corazón de la persona no lo aprende para toda la vida. Lo que hace es, cuando lo que nos tocó mucho más atrás era repetir lo que decía el profesor. Estos muchachos de hoy en día aprenden realmente con convicción y se dan cuenta que aprenden para toda la vida. Entonces, ese modelo educativo implica, hay gente que dice, ay, es que el Colegio San Bartolomé no es bilingüe. Cuando yo llegué, tenía una propuesta en inglés muy fuerte, muy fuerte.
y le ganábamos. Nosotros íbamos a una experiencia que llamaba Bio. Es un concurso olímpico en inglés en Inglaterra. Y de los 180 colegios que iban de todo el mundo, quedamos siempre entre los 10 primeros y alguna vez estuvimos de segundos y de terceros en inglés. Y no éramos, y todos los colegios bilingües de Colombia quedaban por fuera de los 10 mejores. Y nosotros éramos los mejores. Y no éramos con un título que decía bilingüe. Entonces yo les decía, mire, es que el bilingüismo no es algo para darnos caché. El bilingüismo es algo que se necesita, es algo, ya no es un plus. Todo colegio debe ser bilingüe. Pero como la gente quiere el letrerito, pues vamos a decirle a la Secretaría de Educación que nos avale esto. Y en medio año avalamos lo del bilingüismo para poderle decir, sí, somos bilingües. Pero fuera de eso, hay otra cosa que también es indispensable y es que muchos de nuestros estudiantes les gusta irse a estudiar al exterior o trabajar en el exterior. Vuelvo y pongo el ejemplo. Tu hijo no está en Colombia. No, Jaime Está Andrés vive en Suecia. en Suecia y entonces necesitó otros idiomas. Entonces, que usted pueda llegar con el cartón de bachiller del Colegio San Bartolomé y pueda ser válido en cualquier parte del mundo. Es muy Entonces, importante. hay dos, digamos que hay dos o tres maneras de hacerlo. Nosotros lo hicimos con el Cambridge. Nosotros somos colegio certificado Cambridge. Es decir, que todo nuestro currículum es internacional. Tú, por ejemplo, a ti te decía Carlos Castillo en educación física, bueno, se van al cable y los encuentro aquí dentro de 2 horas y cuidado, les pasa algo y tienen que llegar allá y anotarse y volver, punto. Hoy en día el profesor de educación física te dice lo mismo, pero en inglés. La clase de educación física es en inglés. Entonces, eso ayuda también al muchacho a muchas cosas. Entonces, somos Cambridge Internacional. Tu currículum sirve para cualquier, tu cartón de bachiller para cualquier parte del mundo, con todos los estándares de calidad que hay. Pero, como le decía, la gente no solamente llega por eso, sino la espiritualidad, la parte espiritual y de valores cristianos. Antiguamente, muchas familias, pues todas las familias, la tuya, la mía, eran católicos tradicionales. Y eso era una forma como muy estricta. Hoy en día no solamente llegan familias que dicen que son católicas, pero así, no, sí, somos católicos. Y la espiritualidad en la casa no funciona. Entonces, antiguamente a ti te mandaba tu papá al colegio, váyase allá con sus 5 hermanos al colegio y tráigame buenas notas. Punto. Y ya. Hoy en día yo digo, no formamos niños, formamos familias. Y entonces hay talleres de padres, talleres de manejo de la resiliencia, manejo de las relaciones intergeneracionales, invitamos a los abuelos al colegio, invitamos, o sea, no, en un colegio no es solamente la educación de unos muchachos, es la educación de toda una familia y de una sociedad. Por Súper, eso Juan Pablo. hemos cambiado muchas cosas que yo los invito para que entren a la página de este maravilloso colegio. Y miren los videos, por ejemplo, la forma como los muchachos trabajan, los espacios que hay, que no se dejen llevar solamente por la imagen cuando uno pasa por la quinta de un colegio viejo, porque no se pudo cambiar, porque adentro es totalmente distinto. Yo recuerdo, cuando ustedes van al mismo Cambridge, ustedes van a las universidades de Inglaterra, sobre todo de Inglaterra, ustedes ven edificios viejos, edificios de piedra, y uno dice, Dios mío, muy bien conservados y todo. Uno dice, ¿será que es una educación tradicional? Cuando uno va a ver, son las mejores universidades del mundo. Entonces, no son el edificio, es más que todo la gente que hay adentro, que es la que hace toda una educación de calidad. Y eso es lo que estamos haciendo.
No, sensacional. Entonces me toca inscribirme otra vez para actualizarme en San Bartolomé, Juan Pablo. Toca hacer un curso de actualización. Bueno, saludo. Sergio Remolina sigue conectadísimo. Nos dice qué buen programa, César, qué buen entrevistado, Juan Pablo. Gustavo Ochoa, nuestro Bartolino multigeneracional, nos dice súper abrazos a los dos. Un abrazo, Gustavo, que pronto también va a estar acá en Café Bartolino. Y Juan Pablo, hay muchas historias. O sea, el tiempo se va volando. Y la verdad es que yo sé. ¡Ay! Paul Hernández me dice: aquí sigo presente. Paul, un abrazo gigantesco. Muchas gracias por todo tu apoyo en todo lo que De vamos nada. haciendo. Paul, ya quedó hoy en este programa, quedó institucionalizado. La promoción 82 inventó el marketing político en Colombia. O sea, y tú eres uno de los fundadores de ese club. Paul, un abrazo. Bueno, Juan Pablo, para redondear este programa, la verdad es que yo sé que hay muchas preguntas, muchos temas que responder, muchas inquietudes. ¿Cuál es tu visión? Porque este programa lo hacemos con el apoyo de Asia Bartolina. ¿Cómo está el movimiento de Asia Bartolina en Colombia? Porque no hablemos solamente de la nuestra, porque como tú estás en contacto con todos los rectores, con todos los colegios de Colombia, cuéntanos un poco, ¿cómo está el movimiento de Asia Bartolina en Colombia y obviamente en el mundo? Porque eso es un gran movimiento. Sí, bueno, Diego está recién llegado, de pronto no conoce mucho, pero a ver, eso depende de la región, ¿no? Si hablamos de Colombia, depende de la región de Colombia donde estemos, porque, por ejemplo, hay muchas personas que se vienen a vivir a Bogotá, ya sea por la universidad o ya sea por su trabajo. Entonces, si es de Manizales o si es de Pasto, pierde el contacto allá en la ciudad donde está. Entonces, hay unas Asias que están más fuertes que otras. Hay unas que son más solidarias que otras. Por ejemplo, Medellín es una Asia fuerte porque tiene un trabajo fuerte y ya de muchos años y tienen forma de hay muchos paisas que somos tan regionalistas que nos quedamos en la ciudad. Entonces, hay una asociación bastante fuerte. Aquí en Bogotá hay una asociación fuerte. Estamos tratando de que se integren más ya no son tan niñas, porque ya unas son mamás, las Bartolinas que se integren más, porque tenemos una asociación bastante masculina. Entonces jugamos golf, jugamos fútbol, pero no hemos pensado muchas veces en actividades para las niñas, para las mujeres, que se hagan cursos para mujeres, no sé, alguna cosa que les interese. Pero para eso necesitamos que primero se integren a Asia para que ellas vayan dinamizando muchas cosas. Ya hay algunas niñas que están integrándose, pero están ayudando es en la parte de comunicación, en la parte de marketing, en otras cosas distintas, pero estamos esperando a que lleguen más para que vayamos fortaleciéndonos. Y Juan Pablo, Hoy ahí en hay un día. punto importante que me han pedido. Obviamente arrancamos con este programa, este es el tercer episodio de Café Bartolino, y claramente vamos a invitar a estas generaciones nuevas para que nos cuenten su visión del colegio y lo que están haciendo ahora en la junta directiva, en el comité de comunicaciones que lidera Julio Millán. Un abrazo a Julia y gracias. Julio ha sido un apoyo gigantesco para lograr concretar este proyecto de Café Bartolino. En el comité de comunicaciones hay ya Bartolinas participando activamente con sus ideas. Y es muy interesante ese comité porque compartimos ahí con ellas. Es muy chévere, realmente es una experiencia maravillosa. Sí, estamos esperando, sería muy bueno que algún día podamos entrevistar o puedas entrevistar a una Bartolina a ver qué piensan, Sí, vamos a hacerlo. cómo fue la entrada de ellas como mujeres a un colegio masculino, por ejemplo. Pues Juan Pablo, ayúdeme a conseguir una de la primera generación. ¿En qué año fue la primera generación de Bartolinas? Creo que fue en el 96, no Bueno, estoy. entonces vamos a hablar con ellas, porque sí, vamos a integrarnos. Yo los invito a todos a que entren a la página de asiabartolina.org. Ahí pueden encontrar todo lo que hace Asia Bartolina. Y una de las cosas es que actualicemos los datos. Entonces, asiabartolina.org para que aprovechemos ahí todo lo que nos brinda Asia. Importantísimo, todos los que tienen sus empresas, está el directorio de empresas. Próximamente vamos a hacer un programa que se llama Mesa de Negocios, Bartolina. Entonces, todos para que estemos ahí, para que nos apoyemos. La idea es que nos apoyemos. Yo creo que Juan Pablo, en esta pandemia no hemos hablado de ella. Obviamente no vamos a alcanzar a hablar de lo que está pasando en el colegio con la virtualidad y todo esto, porque ya el tiempo se nos fue. O sea que hay que hacer una segunda parte con el rector de San Bartolomé antes de que se nos vaya.
Pues la idea es que nos apoyemos. La verdad es que él se ha dicho de que donde hay un Bartolino hay un caballero es real. No, la segunda parte no la va a decir al aire, Juan Pablo. No, no, eso no. Mejor diga, y también donde hay una Bartolina y una dama. Sí, yo quiero decirles a todos que Bartolinos hablamos de Bartolinas y de Bartolinos, incluimos a todos los géneros. Yo creo que acá sí, pues Bartolinos somos todos los que salimos de San Bartolomé de la Merced, hombres, mujeres. Incluso hay unas generaciones cuando en el colegio había un bachillerato nocturno. Ellos también son Bartolinos. Y hay que decir también que el colegio mayor de San Bartolomé es nuestro colegio hermano, y ahí también todos son Bartolinos. Somos una gran comunidad. Y recuerdo muy gratamente esas fiestas Bartolinas, donde jugábamos fútbol con nuestros compañeros del mayor, que también tuvimos la oportunidad nosotros, ¿te acuerdas cuando hicimos alfabetización en la Cruz Roja? Compartimos con compañeros del mayor. Entonces, esto es una gran comunidad, Juan, pero ustedes, las niñas no se me ofendan cuando diga, o los niños cuando diga las Bartolinas, estoy hablando también de los Bartolinos. Esto es para todos. Sí. Sí, pero a veces, de vez en cuando, hay que resaltar como para, pues no es necesario muchas veces, pero cuando uno va a hablar de algo femenino, pues toca Claro. resaltar. Hoy en día, Juan Pablo, a esta sí es una pregunta de hoy. En proporción, ¿cuántos son hombres, cuántas son mujeres? ¿Cómo está distribuido esto, Juan Pablo? ¿Son mayoría mujeres, mayoría hombres? ¿Cómo está la distribución de la población en el colegio? Está más o menos 40-60, es decir, 40% mujeres, 60% hombres. Yo creo que ahorita estamos un poquitico más parejitos, unos 55% hombres y más o menos 45% mujeres, más o menos así. Y un 0.01 que no sabemos qué es. Juan Pablo, una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Hay algún profesor que sea Bartolino? A ver, que yo recuerde en estos momentos, no. Okay. Que yo recuerde en estos momentos, no. Okay. Bueno, Juan Pablo, la verdad es que yo sí, mira, hay muchos temas para conversar. Yo la verdad valoro mucho el tiempo que nos has dedicado hoy para este programa de Café Bartolino. Y me gustaría en estos minutos que nos quedan decir qué es un Bartolino, Juan Pablo, desde tu visión de Bartolino, de sacerdote jesuita, de miembro activo de la comunidad de la Compañía de Jesús. Y por qué no invitarnos a que participemos más en las actividades de la Compañía de Jesús. Y quisiera preguntarte, ¿qué se siente ser miembro de la Compañía de Jesús sabiendo que el Papa hoy en día es un sacerdote jesuita y que efectivamente el Papa es un personaje que para mí tiene la impronta de la Compañía de Jesús y es un gran ser humano, pero también es un gran sacerdote, es un gran ejemplo para todos? Bueno, ahí son dos preguntas bastante difíciles de contestar. La primera es muy amplia porque es que definir qué es un Bartolino es muy difícil. Yo diría que es un ser humano con excelencia integral que ha venido para servir y para amar a los demás. Yo creo que eso lo puedo sintetizar ahí. Y en cuanto a lo segundo, pues sí, el Papa está tratando de hacer muchas cosas en la iglesia para bien vistas por muchos y de todas maneras para aquellos que no quieren cambiar, pues la ven un poco con recelo. Entonces es de amores y odios al mismo tiempo. Pero realmente uno siente un espaldarazo bastante grande teniendo un Papa con formación jesuítica, porque uno se siente hablando como el mismo idioma y eso es importante. En mis introducciones a los que quieren ser padres, los que quieren ser familias bartolinas, yo les pongo algunas frases del Papa Francisco, donde muestra o donde dice que la formación jesuítica es una formación para la vida y es una formación para servir, para amar al prójimo y especialmente a los más necesitados. Por eso la importancia de todo lo que hablábamos en el programa. Entonces yo creo que eso tiene una unidad entre los dos. Pero decir exactamente qué es un Bartolino, eso sí me queda muy para Muy arriba. Muy complicado. Sí, somos todos. Juan Pablo, rápidamente, recuerdos de los ejercicios espirituales, de los ejercicios espirituales que vivimos, ¿cuál te marcó a ti para toda la vida? de los ejercicios En el espirituales. colegio, porque obviamente tú lo sigues haciendo, pero en el colegio, los que vivimos cuando estábamos en el bachillerato. Yo estuve durante 15 años dando ejercicios espirituales para estudiantes.
y son muy distintos a los que uno hace como sacerdote. Estos, si hablo de mis ejercicios espirituales, Paco Lora creo que fue el que nos dio los ejercicios espirituales. Yo esos ejercicios los hice pensando precisamente en mi vocación religiosa, o sea, yo los hice muy consciente y ahí fue donde yo dije, listo, voy a ser jesuita. ¿Qué me marcó allí? Pues todo, porque es que le hacen a uno como una especie de síntesis o de resumen de su vida y la pregunta fundamental es, bueno, ¿usted qué va a hacer de ahora en adelante? No solamente quién es Dios para usted, sino qué va a hacer de ahora en adelante. Entonces a mí me marcó eso y cuando yo di ejercicios espirituales a los estudiantes, trataba de meterles muchas otras cosas que son muy ignacianas y también buscarle cuál es el sentido de la vida y qué quiere usted ser cuando ya en estos momentos, porque usted no tiene que esperar a ser, yo quiero ser tal cosa y mientras tanto, ¿qué? No, usted como adolescente, ¿qué quiere ser y qué imagen está proyectando a su gente? Y cómo se está formando para un futuro, un presente y un futuro. Entonces, ¿qué me marcó más? Yo recuerdo, lo que más me marcó eran las reflexiones, alguna reflexión que hicimos una de las noches sobre la familia o sobre el papá, sobre la mamá, alguna cosa así, eso me marcó bastante, que terminamos todos llorando, me acuerdo. Sí. Realmente son momentos inolvidables en la formación con los sacerdotes jesuitas. Quiero hoy contar que falleció hace poco el padre Marco Tulio Gutiérrez, que aunque él no fue profesor en San Bartolomé, él era el partner, un amigazo del padre Donaldo. Tuve la oportunidad de conocerlo en Asia Bartolina, porque el padre Marco Tulio, donde estaba el padre Donaldo, estaba el padre Marco Tulio. Lamento mucho su fallecimiento. Un personaje sensacional, un sacerdote genial, él fue director de la biblioteca en la universidad, ya nos encontramos. La verdad, el padre Marco Tulio lo recuerdo con mucho cariño, un abrazo a su familia. Y bueno, hizo un legado muy grande en la compañía de Jesús y al lado del padre. Yo creo que el padre Donaldo, ese es un fallecimiento que le debe estar tocando durísimo. Un abrazo grande al padre Donaldo. Bueno, saludo a John Gómez Aristizábal que me dice por acá, llevo 3 de 3, como el man es golfista, todo lo tiene, ya tiene la tarjeta ahí, ¿no? Está anotando. Y es efectivamente John, 3 de 3, un abrazo gigantesco, John. Espero que hagamos algo acá, John, invitadísimo para que hablemos de golf. Bueno, Juan Pablo, se nos fue el tiempo espectacular, ha sido un momento, yo sé que hay muchas preguntas para hacer, para conversar, esas tertulias son muy interesantes. Juan Pablo, muchas gracias nuevamente y ¿cómo es el proceso? ¿Sales de la rectoría y vas para dónde? ¿A descansar a dónde, Juan Pablo? Nosotros no tenemos descanso, ojalá descansáramos. No, mira, nosotros los jesuitas prestamos el servicio donde nos piden y esperamos que cuando se cumpla el plazo, es que hay unos que son indefinidos, ¿no? Hay unos que si usted lo ponen en X o Y cosa, entonces ahí quedará hasta que lo necesiten para otra cosa. Nosotros sí tenemos en los colegios como unos tiempos determinados, pero nosotros ni escogemos qué queremos hacer después, sino que nos preguntan, a veces depende del provincial, hay provinciales que le preguntan a uno, otros provinciales que lo llaman a uno. Por ejemplo, cuando yo me vine para La Merced, yo estaba en Manizales, iba para 6 años, y me llamó el provincial y me dijo, mira, te necesito en la rectoría de San Bartolomé La Merced para que empieces en agosto, y estábamos finales de mediados de julio. Entonces me llamó y simplemente al mes ya estaba aquí en el colegio. Hay otros que lo llaman a uno y dicen, mira, es que tenemos no este problema, sino tú ya terminas este encargo, ya terminas esto aquí, tal cosa, hemos pensado o he pensado si nos podrías ayudar en tal parte, ¿a ti qué te parece? ¿Qué opinas? Y eso lo sabré yo cuando me vayan a sacar. Bueno, Juan Pablo, Como les pues decía, el provincial es nuevo y no sabemos si este sea, lo llama uno y se vaya o lo llama uno para preguntarle, no sabemos. Pero ahí estamos. Esa es la obediencia, mi querido amigo. en voto de obediencia, sí, yo he sido muy obediente toda la vida. Ay, sí. Bueno, Juan Pablo, de verdad, gracias por haber aceptado la invitación para estar acá en Café Bartolino.
No me cansaré de decir nunca que Café Bartolino, como lo dijo Diego Dorado en el primer programa, ojalá este sea un espacio para recargar el espíritu Bartolino y que todos nos llenemos de esto, que de pronto si en algún momento se nos ha bajado un poco, nos unamos. Ahí están todos los medios. Saludo a todas las promociones, a todas las promociones. Y voy recorriendo. El próximo viernes espero tener a un representante de esa época de los 70, al Mono Gallón. Y la idea es terminar este año con las promociones jóvenes también, para que tengamos en estos primeros programas un recorrido por todas las generaciones. Juan Pablo, de verdad, muchísimas gracias. De verdad me siento muy contento, muy orgulloso de haber compartido este programa contigo hoy. Bueno, muchísimas gracias, César Augusto, por tu invitación. Una salud entonces a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Espero que les haya gustado el programa y a la orden por allá en el colegio, cualquier cosa. Y mil gracias, César. Con mucho gusto. Hay que decir que en el colegio montaste una superemisora, ¿no? Espero que me invites algún día ya porque me gustaría producir algún programa desde la emisora del colegio. Quedó bellísima, la verdad. Quedó muy linda. A mí me gusta mucho esa comunicación y quedó muy linda. Quiero ver qué equipos compraste. Mejor dicho, cuando esté abierto el colegio, ¿cuándo arrancan otra vez con la presencialidad, Juan Pablo? Vamos a empezar con la semipresencialidad desde enero. En enero. Primeros mediados de enero, y la próxima semana van a ir algunos grupos para una cosa que ya hemos llamado pedagogía del encuentro, y es después de medio, casi de un año, de 9 meses, volverse a encontrar y volver a hacer como lazos entre ellos, pero cerca pero lejos, digamos así, okay. Para que vayan aprendiendo los protocolos, de manera que cuando lleguemos ya a clases presenciales, semipresenciales en enero, ya sepan cómo es que se maneja la cosa. Excelente. Un gran cambio en el colegio, además del tema de que hay niñas, hay niños, es también que el colegio cambió a calendario B, ¿no? Entonces, en nuestra época éramos calendario A, hoy es día es calendario B. Entonces, pues es un cambio también fuerte. Eso lo hizo el padre José Alberto Mesa pensando en los intercambios, en los intercambios que uno perdía medio año. Terminaba en diciembre y las universidades en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes comenzaban en junio. Entonces, perdía, entre comillas, medio año. Entonces, hoy en día pueden salir del colegio y empezar en una universidad en el extranjero directamente. Lo mismo cuando nosotros hacemos intercambios para Inglaterra, para Canadá, para Nueva Zelanda. Estamos sincronizados con los horarios de ellos y podemos ir en tiempos que son más factibles y más fáciles. Buenísimo. San Bartolomé de la Merced, amamos a San Bartolo. Yo amo a San Bartolo. Realmente nos sentimos muy orgullosos de ser egresados de San Bartolomé de la Merced, de haber sido formados por una gran compañía, por la gran compañía de Jesús. Los sacerdotes jesuitas entregan su vida a la formación. Es una compañía admirable y realmente yo me siento muy orgulloso. Soy además javeriano. Obviamente son dos mundos diferentes, porque obviamente una cosa es lo que vivimos en el colegio, otra cosa es lo que vivimos en la universidad, pero son centros admirables. Te cuento algo, Juan Pablo. Ecoradio, de alguna manera, tiene un lema similar al de la biblioteca de la Universidad Javeriana, que siempre lo digo. Mientras haya solo una persona, es que no recuerdo qué sacerdote fue el que lo dijo en la universidad, así hubiera un estudiante, un solo estudiante en la biblioteca en la noche, cuando comenzaban a tener la biblioteca 24 horas abiertas, él decía, mientras haya uno, se justifica que esto esté abierto. Lo mismo pasa en Ecoradio. Así sea una sola persona la que nos escuche, se justifica que Ecoradio funciona porque estamos impactando vidas. De verdad, Juan Pablo, muchas gracias. Los invito a todos a que entren a la página web de asiabartolina.org para que se inscriban, para que actualicen sus datos y para que vean todo lo que podemos hacer unidos. Unidos somos muchos más. A todos, mil gracias y los invito a que sigan conectados aquí en www.ecoradio.com. Recuerden, el modelo musical de Ecoradio son vitrinas musicales. Ahí van a ver historias de los artistas contadas por ellos mismos. Los invito a escucharlas. Y Juan Pablo, quedó pendiente la invitación para conocer la emisora del colegio. Bueno, cuando esté funcionando, con mucho gusto. Y a todos ustedes, cuando puedan, bien puedan, vayan por allá. Bueno, a todos mil gracias y los esperamos en un nuevo Café Bartolino aquí en Ecoradio los viernes 7 de la mañana. Y esos programas también los pasa la asociación en su canal de YouTube. Vamos en una diferencia. El de hoy pasará dentro de 8 días. Mañana en la mañana sale el estreno del programa que hicimos hace 8 días con Paul Hernández. Un abrazo para todos. Feliz día y gracias por escucharnos.